Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nos encontramos en la localidad de Buchardo, sur de la provincia de Córdoba. Estamos compartiendo la quinta Expo Buchardo 2018. Nosotros estuvimos en el acto apertura. Allí escuchamos las palabras del presidente de Sociedad Rural, Diego Testone, también del intendente de esta localidad, ingeniero Ricardo Zorrilla. Se hizo presente el ministro de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Córdoba, doctor Sergio Busso. El sector agropecuario, como toda la sociedad, está viviendo días difíciles, ocasionado por la fuerte incertidumbre económica que afecta a la nación. Además de haber vivido las consecuencias nefastas de las inundaciones, seguidas de sequía, y agregamos a esto un temporal que menguó y dañó la soja que no había sido aún cosechada. Aún estas circunstancias, el campo sigue apostando por un futuro mejor, concretando una siembra récord de trigo, aplicando las mejores técnicas de implantación y fertilización, planificando una siembra récord de maíz y soja. El stock ganadero muestra un recupero, no así el sector lechero. Con la implementación de nuevos impuestos a la exportación, una vez más el campo será el que acudirá a apagar el incendio. Debemos ser memoriosos del maltrato y la discriminación de que fue víctima el sector por las anteriores administraciones nacionales y aprender de los errores y fracasos para no volver a caer en lo mismo. Destaco la gran inversión pública en la región, como son ellos la construcción de la Ruta 26, que está muy avanzada en el tramo Onagoiti-Buchardo, y ya se iniciaron las obras del tramo Buchardo-Charrone. También los canales que se han construido al sur y al oeste, este y norte de la localidad, que evacuarán los excesos hídricos. Otra gran o importante inversión es el tendido de los caños para el gas natural y para la fibra óptica. Todo ello mejorará nuestra calidad de vida, pero también generará oportunidades para nuevos emprendimientos productivos. En lo institucional, la sociedad rural concretó en tiempo y forma las vacunaciones de aftosa y brucelosis. Ayudó a sus asociados en la tramitación de la emergencia agropecuaria del Ciudadano Digital y adhirió y promociona el programa de buenas prácticas agropecuarias. El pasado 31 de agosto falleció don Roberto Zorrilla, quien fue socio y es el presidente de nuestra institución. Para quienes transitamos por el mismo camino de la participación en esta institución, fue un gran dolor ello, pero nos queda en nuestros recuerdos su sabiduría y sus experimentados consejos. Propongo un fuerte aplauso en su memoria por todo lo que hizo. Por todo lo que hizo por la sociedad rural y por este pueblo como intendente. Y debo hacer un especial agradecimiento a Fabián Cataño, a Victoria Elizalde y a Ariel Sartorio, que son los verdaderos hacedores de la muestra. A la Municipalidad de Buchardo, que puso todo a su alcance, a las instituciones locales, expositores y a todos aquellos que prestaron su colaboración. Buchardo toma este fin de semana como la apertura de su corazón, de su idiosincrasia a toda la zona. Y con ese sentido de apertura es que le doy la bienvenida a cada uno de los que nos está visitando. Muchísimas gracias por venir. Este año sentimos que estaban deseosas de venir a acompañarnos. Entonces eso hay que agradecerlo y realmente siento, al recorrer ayer los distintos estanes, esa buena predisposición, aún en estos momentos difíciles. Quiero agradecer, por sobre todo,
a los chicos de la organización, a Vicky, a Ariel y a Fabián, que se han puesto esta expo al hombro. Yo lo único que hago es decir sí, es lo único que me queda porque si no me matan, pero trato de acompañarlos. Pero realmente esta organización hace, y esto lo voy a decir como habitante de Buchardo, hoy puedo decir que me siento orgulloso de Buchardo. No lo estoy diciendo como intendente, lo estoy diciendo como habitante, porque si lo dijese por intendente no lo diría. Y así es como quiero que cada uno de los habitantes de Buchardo se sienta, orgulloso de este pueblo. Es la forma que vamos a tener de unirnos primero y salir adelante después. Todos los pueblos tienen la misma problemática, todos los pueblos tienen los mismos productores, para lo cual nosotros necesitamos unirnos, empezar a planificar el futuro nuestro, uniéndonos, productores, empresarios, la parte política. Claro que tenemos que apoyar, claro que tenemos que fomentar esto y tenemos que juntarnos con todos los otros pueblos. Nadie se salva solo, nadie se salva solo. Tenemos de una vez por todas que pensar que esto es una crisis. No nos podemos quedar en el bosque, en el árbol. Tenemos que ver el bosque. Es una crisis. No puedo pretender que el productor hoy salga a generar un emprendimiento con tasa de interés del 40, 50, 60%. Pero sí es este momento en donde tenemos que generar un proyecto para cuando las condiciones cambien, estemos listos para arrancar. Esto es el departamento General Roca, el departamento que más animales tiene y no tenemos un frigorífico. Somos el segundo en generación de maní. Y acá estamos, vemos pasar los camiones. Y ahora tenemos el gas, tenemos las rutas, tenemos todo para arrancar. Depende de todos nosotros. Y por último, cada vez que yo decía un discurso a la tardecita, a la noche, recibía un WhatsApp. Primero era un mensaje de texto, después ya era un WhatsApp, diciéndome lo que le había parecido el discurso, si estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, estás mejorando. Posiblemente esta tardecita no lo voy a tener. Pero yo sé que me está acompañando. Muchas gracias. Desde el gobierno de Córdoba vamos a seguir trabajando y apoyando a la producción agropecuaria. Lo dice siempre nuestro gobernador Schiaretti. Y la verdad que yo uso esa frase de él y le quiero decir que más allá de que él no está y estamos nosotros, su corazón y su presencia está con ustedes. A veces hay muchos que se enojan. Ahora me voy a Huinca Renancó y el presidente decía, ¿por qué no está el gobernador en la exposición de Huinca? Estando en Valeria o en Villa Sarmiento, como estuvo ayer inaugurando el gas natural, ¿por qué no se llegó a Huinca? No es un problema no estar en Huinca. Tendría que estar en Buchardo, tendría que haber estado en Jesús María, en Río Cuarto. Imagínense si el gobernador tuviera que estar en todas las exposiciones rurales, exposiciones industriales, fiestas patronales. Entonces él tomó una decisión. Si no voy a una, no voy a ninguna. Porque si voy a una, tengo que ir a todas. Tiene el mismo derecho una exposición importante como las más grandes que esta, que tiene la misma voluntad y la misma vocación de mostrar lo que sabemos producir. Así que el gobernador no hace falta que esté en la exposición. Estamos nosotros y está la decisión política de él para acompañar al productor agropecuario. Y lo queremos acompañar, y él siempre dice que es el único sector de nuestro país en serio que es capitalista. Él siempre habla de que el productor agropecuario, el hombre de campo, la mujer de campo, es el único sujeto capitalista. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario, el hombre de campo que vive en estos pueblos, invierte todo en el lugar donde vive. Compra la maquinaria, su camioneta, cambia el auto, se hace casas que a veces son hasta irracionales, porque invertir en tener una casa en estos pueblos, quizá a lo mejor si uno especula políticamente, la haría en un
en un country, en una ciudad, que vale mucho más. ¿Pero por qué lo hace acá? Porque acá tiene sus raíces, acá vienen sus hijos, sus nietos, acá apuesta todo. El productor agropecuario no saca la plata afuera, no la tiene en ningún paraíso fiscal, ni piensa en jugar en bolsa o jugar en la timba financiera. Por eso es que este país va a salir con el campo, no tengo ninguna duda. Y quedó muy claro ahora, porque cuando el tiempo no acompañó y la sequía pegó muy fuerte y perdimos una parte importante de la cosecha, algunos hablan de 10.000 millones de dólares, parece que el país algo le faltaba. Y sí, quedó claro que cuando al campo le va mal, al país le va mal. Y cuando al campo le va bien, al país le va bien. Por eso nosotros queremos apostar a estas muestras, a estas exposiciones, que es la expresión más acabada de lo que es la patria productiva nuestra, nuestra Argentina productiva, y sobre todo de nuestro interior. Así que felicitaciones, cuenten con nosotros y éxitos. Pero antes de terminar, me gustaría, Abel y Julián, que vengan, que le vamos a entregar tanto a la municipalidad como al presidente de la sociedad rural, si se acercan, un aporte económico del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Gobierno para apoyar, aunque sea en parte, económicamente, tanto esfuerzo que hacen los organizadores y toda la comunidad. Muchísimas gracias y pasen una buena jornada. Aceitera General de esa sociedad anónima. Venta de semillas, agroquímicos, fertilizantes, laboratorio de suelo, agua y semillas, muestreo intensivo de suelos, mapeo de variabilidad. Contamos con una planta tecnificada de acopio de cereales y oleaginosas. Ruta Provincial número 4 y Ruta Provincial número 26, Puchardo, Córdoba. Integral Acopio SRL, su acopio local. Trabajamos junto al productor agropecuario prestando los mejores servicios. Acopio de cereales y oleaginosas, asesoramiento técnico, futuros y opciones, logística, venta de combustible. Integral Acopio SRL, trayectoria y confianza. Avenida Sarmiento, sin número, Buchardo, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo y nosotros seguimos compartiendo la Expo Buchardo 2018. Visitamos el stand de Integral Agropecuaria. Esta es una empresa local que tiene muchísimos años de trayectoria. Allí hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Petroni. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos, como siempre. Y bueno, agradecido el día que está haciendo y de estar nuevamente en la muestra. Bueno, ingeniero, como cada año ustedes presenten esta muestra tan importante, esta empresa tan importante, valga la redundancia, para esta localidad. La verdad que Integral Agropecuaria apuesta, como siempre, año a año. Esta es la quinta muestra que está cursando. Y bueno, gracias al aporte de nuestros clientes, nosotros siempre queremos estar apoyándolos también. ¿Esta empresa qué cantidad de años tiene aquí en la localidad? Integral Agropecuaria hace más de 20 años que está en la localidad. Gracias a Dios el cliente nos acompañó año a año. Y bueno, y yo estoy hace ya más de 15 años acá en Integral. Ingeniero, vamos a hablar un poquito de los servicios que presta esta empresa y a qué se dedica. Integral Agropecuaria es centro de servicio Monsanto. Ya hace también más de 20 años. Es Dorado Bayer. Y estamos siempre acercándole al cliente lo que es semilla, agroquímicos, y tenemos los servicios de siembra aérea y pulverización aérea y terrestre. Bueno, y por supuesto siempre están al lado del productor con asesoramientos técnicos. Siempre innovando, siempre con asesoramiento técnico, siempre capacitados, trayendo las mejores propuestas para el productor. Y la verdad que orgulloso, porque ellos nos lo reconocen y creo que es una de las patas fuertes de la empresa. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo están los cultivos? ¿Y qué es lo que están sembrando? Bien, estamos pasando por, me parece, un buen invierno. Nos está acompañando, gracias a Dios, con lo que es el cultivo de trigo, que los vemos en muy buenas condiciones. Y avizoramos una muy buena campaña de maíz y creo que de soja. El productor, pese a algunas incertidumbres, como tiene año a año, yo creo que está invirtiendo esta campaña. ¿Realmente están sembrando más trigo que otros años?
La verdad que sí, que estamos contentos porque el productor este año le debía una rotación al suelo, al sistema, y como siempre incorporó el cultivo de trigo y creo que debe haber por lo menos un aumento de un 15, un 20% de superficie en la zona. Bueno, siempre están trabajando con la última tecnología. Es así, el productor, gracias a Dios, cuando puede económicamente hacerlo, sabemos que va a poner toda la tecnología que esté a su alcance. Y este año es uno de esos. Ingeniero, a pesar de que bueno, la economía ahora está medio complicado en este país, los productores siguen apostando. Siempre, siempre. Eso creo que es una de las patas fuertes del sistema. El productor no hace otra cosa que innovar, que apostar, que estar junto a nosotros y nosotros junto a ellos. Esta es una localidad netamente agropecuaria ganadera. Sí, Buchardo, la verdad que hoy uno de los pilares fuertes que tiene es el agro, totalmente agropecuaria en sí, y gracias a Dios también hay una diversificación ganadera, que yo creo que también hubo un crecimiento en los últimos 4 o 5 años. Bueno, ¿qué mensaje le dejaría a toda la localidad y por supuesto a esta exposición tan importante que cada año se está realizando? La verdad, contento que sigamos apostando a esta exposición porque la verdad que le hace bien al campo, le hace bien a la localidad. La verdad que veo que Buchardo en la previa de la exposición se pone feliz, es así, me parece que esa es la realidad. Es la gran fiesta de la localidad. Me parece que lo estamos adoptando como una de las grandes fiestas de la localidad. Y bueno, y al productor agropecuario que sigamos para adelante, que le sigamos metiendo, porque la verdad que no aflojemos a pesar de algunas inclemencias, como hemos tenido climáticas, como hemos tenido sociales, políticas, económicas. Y bueno, y que no aflojemos, que le metemos para adelante, que me parece que entre todos vamos a salir bien adelante. Desde Buchardo, sur de Córdoba y para toda la zona, Integral Agropecuaria SCC. Conocernos rinde. Distribuidor Monsanto, agroquímicos, semillas, fertilizantes sólidos y líquidos, pulverizaciones aéreas y terrestres, asesoramiento técnico, Integral Agropecuaria, Conocernos rinde, intersección Ruta Provincial 4 y 26, Buchardo, Córdoba. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Seguimos aquí en esta Expo 2018. Desde la localidad de Buchardo. En esta oportunidad hablamos con Victoria Elizalde y Fabián Cataño. Ellos son organizadores de esta muestra tan importante e integrantes de Sociedad Rural. Bueno, muy contentos, ¿no? Sí, muy, muy contentos. Sí, la verdad que sí. Mucha gente y, bueno, estamos felices. Bueno, ¿ustedes comenzaron cuándo con todo esto? ¿Realmente hace 5 años atrás? Hace 5 años que comenzamos con lo que es la organización de la Expo, ¿no es cierto? Pero nunca la dejamos, o sea, la Expo se organiza durante todo el año. Bueno, por supuesto con un montón de problemas climáticos principalmente, como el año pasado. Sí, 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 por supuesto, bueno, tuvimos que suspender el año pasado, solamente hicimos el sábado y el domingo lo tuvimos que suspender por lluvia. Y bueno, este año ahí estaba y hasta ahora la verdad que estamos muy felices porque no pasó nada todavía. Realmente, bueno, muchísimo trabajo. Fabián, contame, como vos me decís, que trabajan todo el año, son muy poquitos en la organización. Sí, sí, somos 3, más la ayuda del Ricky, que Ricardo, el intendente, nos dice todo que sí, que sí, que sí. Y bueno, eso por ahí nos da más aliento a seguir organizando esto. Y esto del año, porque semana a semana se nos van cruzando cosas por la cabeza, las vamos concretando, las vamos definiendo. Hoy Ariel decía que tenemos un grupo de trabajo, y sí, es año a año. Realmente este año con espectáculos muy importantes. Sí, sí, sí. El viernes tuvimos una cena show con 450 personas, en la que se presentó el Flaco Pailo. Así que estuvimos hasta las 3:30 de la mañana en la cena. Anoche cerró el Toro Quevedo. Con muchísima cantidad de público. Sí, no sé, más o menos 4.000 personas. 4.000 personas, sí. Y hoy cierra el evento los guaraníes, que en cualquier momento ya van a estar llevando a Buchardo. Más o menos 6 de la tarde cierran ellos. Bueno,
Bueno, y también Román Ramonda. Román Ramonda, que sí. Estuvo en el acto recién tocando el himno, y va a estar tocando también en el escenario hoy a la tarde. Julián Oderis. La payasa Lelí, que estuvo ayer y hoy va a volver a estar, así que bueno. Bueno, ¿y qué se espera de aquí en adelante? En lo que va del día esperamos... Que no llueva, que no, la tormenta se está corriendo, pero esperamos muchísima más gente que ayer. Y bueno, y a disfrutar la muestra, que va a estar lindo. Me imagino que ustedes se sienten muy contentos, muy realizados, porque aparte muchísima cantidad de stands, mucha gente de toda la región. Sí, anoche yo escuchaba que había gente de toda la región, de Levalle, La Bulalle, de provincias vecinas, y eso nos da mucha alegría. Bueno, felicitaciones, chicos, por el trabajo. ¿Y qué mensaje dejarían? Gracias, Liliana. Y bueno, y el mensaje, no sé qué mensaje dejar en este momento, pero que nos acompañe la gente en el día de hoy y en el 2019, seguramente con una expo más grande que la del 2018. ¿Ya están pensando en la próxima? Sí, por supuesto. Sí, en seguir creciendo y bueno, seguir agregando cosas. Sí, porque lo que nos pasa en estos días es que vemos lo que podemos mejorar para el año que viene. Entonces es una forma de trabajar para el año que viene. Bueno, eso es buenísimo. Y siempre con el acompañamiento, por supuesto, del intendente. Sí. Gracias a Ricardo eternamente. Muy agradecido por lo que nos da y él está siempre a disposición nuestra. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo aquí desde la localidad de Buchardo, sur de la provincia de Córdoba, en la quinta Expo Buchardo 2018. Nosotros queremos compartir con ustedes los números musicales. Eso, la vida que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se usa cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan cacho y más que cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega, que mi hueso filizal adore mi sueldo natal. Bailamos y volemos. Bailamos y volemos.
has olvidado, pedime que vuelva. No me hagas preguntas, no tengo respuesta. Mi amor, de tus besos tan solo se acuerda. Si nada me importa, un beso te queda. Ah, no te conté lo que me pasó. ¿Podés creer que la caminera me puso una multa por llevarlo a Fede en el asiento de adelante? Pero vos sabés que los chicos menores de 10 años tienen que ir atrás. Y con cinturón. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por compartir cada semana con nosotros. Un agradecimiento especial al intendente de esta localidad de Buchardo, a las empresas que nos apoyaron. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por la pantalla de América Sport con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.